Hoy vamos a tener un espacio especial porque tenemos aquí en cabina a nuestro amigo Douglas Becerra, economista y compañero de luchas por la democracia. Y además vamos a tener un pequeño intercambio con el reconocido profesor universitario de Liesa, de Oxford, nuestro amigo José Manuel Puente, reputado economista venezolano. Y bueno, el tema del que vamos a hablar es un tema de gran interés para todos, que es el tema de las consecuencias económicas que va a traer no solamente para los países que ya están en guerra, sino las consecuencias económicas que va a traer esta confrontación para la humanidad en general. Lo hemos titulado, como debe ser, un nombre un poco técnico, pero también que dice muy bien exactamente qué es lo que queremos transmitir, el tema de la nueva geoeconomía generada por la guerra. Entonces, bueno, ya estamos llamando a nuestro buen amigo José Manuel Puente, reconocido economista, como ustedes sabrán, profesor de Liesa, profesor de Oxford, va y viene. ¿Aló? Estimado José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, saludos, José Manuel. Estamos ya arrancamos la transmisión en vivo del programa. Pues buenísimo. Bueno, muy bien. Ya te presenté. Obviamente todo el mundo sabe quién eres, pero bueno. Igual ya te presenté. Tengo aquí en cabina, José Manuel, a un colega tuyo, amigo mío, que se llama Douglas Becerra. También ha sido profesor en la UCB, te conoce. Y bueno, vamos. Primero voy contigo y después sigo con él en el programa, pues yo sé que tú estás en medio de un compromiso, ¿ok? Muchas gracias. No, gracias a ti, José Manuel. Bienvenido y muchas gracias por atenderme, pues sabemos que estás en medio de una obligación. José Manuel, le estaba introduciendo el programa y decía a los oyentes que bueno, que esto, uno cuando piensa en las guerras, por supuesto, piensa, lo primero que piensa es en los ataques, las defensas, los heridos, los muertos, las destrucciones, como lo hemos estado viendo en todas las escenas estas dramáticas de este absurdo ataque ruso a Ucrania, que como bien se ha dicho hasta la saciedad, no fue provocado en lo más mínimo por una nación que lo que ha intentado es ser soberana y libre después de haber estado primero bajo dominio nazi y después bajo dominio soviético. Y bueno, que lo que está tratando es de abrirse su propio camino, su propio destino, ¿no? Y viene todo esto, pero resulta ser que esto va a traer y está trayendo ya consecuencias económicas importantísimas, ¿no? Las más obvias y las más visibles son las que, por supuesto, ya están a la vista, como es, por ejemplo, el tema del alza inmediata del precio de los combustibles y particularmente de la gasolina y del gas. Pero evidentemente van a ocurrir otras, ya están ocurriendo otras. Hay productos que están tendiendo al alza rápidamente. Se prevé ya una gran escasez de algunos artículos muy, muy concretos, de los cuales Rusia es principal productor y exportador, o uno de los principales. Y bueno, seguramente hay muchas otras cosas más que podríamos mencionar. Se va a generar, por eso le hemos puesto este título, una nueva geoeconomía a nivel mundial a raíz de esta confrontación. Entonces, bueno, como tú eres experto en el área, sé que te quieres enfocar en un aspecto muy particular del asunto, hazlo con toda libertad y yo después sigo con Douglas aquí conversando con él en el estudio. Adelante, José Manuel, nuevamente bienvenido y muchas gracias. Seguro, Cipriano, muchas gracias por tu invitación a tu programa, muy agradecido. Coincido plenamente contigo, Cipriano. Lo primero y lo más importante es las vidas que están en juego en todo este conflicto, si ha sentido los niños y mujeres y hombres que no querían ir a la guerra y están participando en una guerra por una invasión de una autocracia de manera unilateral, la pérdida de vidas inocentes también es lo más importante, pero después de ahí una cantidad de factos económicos. Solo para darte un contexto de lo que puede estar pasando, Rusia es productor de una serie de productos básicos muy importantes que se transan en los mercados internacionales. Uh-huh. Para darte alguna cifra, el 6% del aluminio del mundo viene de Rusia, el 7% del níquel viene de Rusia, el 12% del petróleo que se genera intercambia en los mercados internacionales viene de Rusia. Entre el 18 y 19% del trigo, el gas natural, es ruso también, y el 25%, un cuarto del cobre que se produce en el mundo, se produce en Rusia. Wow. Entonces esto está generando impactos económicos, no solamente en Rusia, sino en el mundo y en las cadenas de suministros. Y ese es el primer impacto muy, muy claro. Para el caso específico de Venezuela, los tres productos que están impactando, uno es en positivo y otro es en negativo, en la economía venezolana son el petróleo, que obviamente el Brent ya está en 120
docentes en el otro lado del mundo está generando un impacto positivo en términos de ingresos para Venezuela. Pero también este conflicto bélico está generando impactos negativos para nosotros, porque está haciendo que el maíz, el trigo, los mismos fertilizantes, porque Rusia es un importante productor de fertilizantes, están subiendo de precio, todos los commodities están subiendo, y eso está afectando negativamente a la economía venezolana. Entonces tiene un impacto positivo y negativo sobre la economía venezolana, y al final no solamente es un impacto sobre Europa del Este, sino sobre el mundo y sobre la geoeconomía mundial, lo que estamos viviendo. Correcto, correcto. Es un impacto sobre la geoeconomía mundial, eso es correcto. Ahora, José Manuel, fíjate, yo interpreto lo que tú estás diciendo, que entonces podemos esperar que en todos estos productos que tú has mencionado, que van desde el trigo y el aluminio hasta el cobre, podemos esperar, y ya está ocurriendo, que como Rusia es un productor importante de todos esos rubros y prácticamente está saliendo del mercado de Turquía para acá, por decirlo así, pues entonces podemos esperar, obviamente, que si el principal o uno de los principales productores de esos rubros sale del mercado, va a haber un alza inmediata de los precios, que es lo que te estamos entendiendo. Ahora, ¿qué efectos a más mediano y largo plazo visualizas, José Manuel? Bueno, lo primero, por supuesto, en el corto plazo, alzas en los precios de los commodities, en todos estos productos que produce Rusia, valga la redundancia, y lo otro va a ser escasez de ellos. Entonces vamos a tener alzas de precios y escasez. En el caso petrolero, creo que es muy relevante para Venezuela, porque se ha especulado mucho de que Venezuela podría cubrir la oferta de petróleo que Rusia está sacando del mercado a consecuencia de la guerra. Y yo no lo veo tan claro como eso. Inclusive voceros del gobierno norteamericano de primera línea viajaron el fin de semana, reconocidos por la oficina de prensa de la Casa Blanca, vinieron a Venezuela el fin de semana para entrevistarse con Nicolás Maduro y con Jorge Rodríguez. Pero eso en el corto plazo no es una estrategia viable, porque Rusia produce cerca de 10 o 11 millones de barriles de petróleo. Venezuela, consecuencia de su incompetencia, corrupción, clientelismo, desinversión en el ámbito petrolero, su producción petrolera ha caído a alrededor de 700 mil barriles. Recordemos que cuando Hugo Chávez llega al poder en el año 98, Venezuela producía 3.2 millones. A lo largo de 22 años ha perdido el 75-80% de su capacidad de producción. Consecuencia, Venezuela no tiene la capacidad de cubrir la oferta que Rusia está generando en este momento. Eso no es viable. Lo que pueden estar apostando los norteamericanos y la revolución es que con las inversiones y la competencia técnica que Venezuela no tiene en este momento, Venezuela en 3, 4, 5 años pueda mejorar su producción y volver a los 2 o 3 millones de barriles que producía hace 20 años atrás. Ahora, José Manuel, pero en el corto plazo no hay posibilidad de suministrar o suplir el déficit energético que está generando la guerra y la caída de el crudo ruso en los mercados internacionales. Sí, disculpa, José Manuel, fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Primero, porque no puedo dejar de comentar que esa visita del fin de semana ha sido archipolémica y todavía al día de hoy están apareciendo declaraciones de todos los sectores aclarando o preguntando o cuestionando respecto a esa visita, ¿no? La última de las aclaratorias las acabo de ver hoy sobre, venía justamente de Estados Unidos diciendo que ellos no prevén en el corto plazo levantar ninguna sanción, ¿no? Cuando el ambiente que había era exactamente el contrario hasta hace unas horas, ¿no? Entonces se ven obligados como a que aclararlo porque evidentemente esto ha generado todo tipo de dudas, especulaciones y sensaciones. Ahora, más allá de eso, yo te quiero preguntar lo siguiente. Si Estados Unidos se atreve a dar un paso como este y ve hacia Venezuela nuevamente como suplidor de petróleo y tú dices que el plazo para que pueda cubrir una cuota más o menos lógica, grande, para satisfacer una parte del mercado norteamericano como ocurrió durante muchísimos años, Venezuela fue por largo tiempo el tercer suplidor de Estados Unidos y a veces llegó a ser el segundo. Y PDVSA llegó a ser una de las 50 empresas más importantes del mundo de cualquier tipo y la segunda petrolera a nivel mundial. Si voltean para acá, generando tanto ruido y tanta polémica, casi que incluso hasta guardándose muchas de las cosas que habían dicho hasta hace nada, porque apenas hace una semana estaba Biden ratificando el decreto que declaraba Venezuela una amenaza para los Estados Unidos. ¿Eso quiere decir entonces que Estados Unidos se está preparando para un conflicto de larga data, de largo alcance, José Manuel? Porque si no, si las expectativas de ellos es que Venezuela puede volver a llegar a producir 3.2 millones de barriles o 3 millones de barriles en 5 o 6 años, están previendo entonces que el conflicto que acaba de empezar va a durar mucho tiempo. Totalmente de acuerdo contigo, Cipriano. No cabe duda que
la batalla, la guerra, y este conflicto puede durar un buen tiempo más, lamentablemente. Pero adicionalmente hay otros factores como hipótesis de trabajo. ¿Por qué los norteamericanos están interesados en hablar con Venezuela después de 22 años sin prácticamente tener relaciones fluidas? Bueno, una, por supuesto, asegurarse tener un proveedor de petróleo cercano, estable, que tal vez pueda levantar su producción en 3, 4, 5 años. Eso es un factor. El segundo, y yo creo que es muy importante, y hay que recordar que los norteamericanos son muy pragmáticos, y el gobierno norteamericano y el mundo corporativo empresarial norteamericano tienen una conexión muy fuerte, es abrir espacios de inversión para sus empresas. Entonces, empresas como Chevron, que con mucho pragmatismo siguen funcionando en Venezuela, y que han hecho muy buenos negocios en Venezuela, yo creo que esa conversación del fin de semana también tenía que ver con abrir espacios de inversión para las empresas norteamericanas en un país que sigue teniendo las reservas de petróleo más grandes del mundo, que todavía es muy apetecible para todas las corporaciones petroleras norteamericanas. Entonces aquí puede haber sido impulsado por varias razones, pero coincido contigo, este es un conflicto que muy probablemente va a durar mucho tiempo más. Los norteamericanos se están preparando y están buscando aliados alternativos como Venezuela que le permitan tener cierta certidumbre sobre el suministro de petróleo que es tan importante para la economía norteamericana. Correcto. Ahora, José Manuel, ya para ir redondeando, pues yo sé que tú tienes tus compromisos, pero te hago dos comentarios rápidamente. El primero es el siguiente, que me parece indispensable decirlo, ¿no? Nosotros tenemos la reserva más grande del mundo, pero vamos a estar claros, tú lo sabes, yo lo sé, y mucha gente que nos está oyendo lo sabe, son reservas de crudo pesado y extrapesado que están básicamente en la faja petrolífera del Orinoco. No quiere decir que no tengamos los otros crudos, los livianos y los medianos, pero digamos que ese es el sector de la industria que más se ha descuidado y el sector de la industria que más rápidamente podría responder es justamente el de la faja, donde está ese petróleo pesado y extrapesado que requiere de un procesamiento especial, que por lo tanto es menos comercial y más costoso y que además requiere un tipo de refinerías muy concretas que son básicamente las que venían operando para surtir a la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa apuesta, que suena con lógica, tiene un petróleo muy concreto, que es ese que podría Venezuela rápidamente explotar y empezar a producir en mayor cantidad. Y lo segundo que te necesito preguntar es lo siguiente, pero México y Canadá también son grandes productores de petróleo y son los dos vecinos de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no voltea la mirada más bien hacia México y Canadá? Bueno, es posible que lo esté haciendo en paralelo, ¿no? Yo creo que los Estados Unidos son muy pragmáticos y están viendo diferentes opciones y viendo cuál de todas ellas se da. Yo coincido contigo, una de las desventajas del petróleo venezolano, y lo saben todos los expertos petroleros, es que el petróleo venezolano es un crudo pesado, costoso y difícil de extraer, pero al final el problema del mundo ya, Cipriano, no es cuánto petróleo tiene Venezuela o tiene México, o tiene Uruguay o Arabia Saudita, ¿eh? ¿Cuánto tiempo va a durar el petróleo como principal fuente de energía antes de que haya un perfecto sustituto? Ah, claro, claro. Y como parafraseando a un exdirector de OPEP. A Yamani. Sí, la edad de piedra no se terminó por la falta de piedra. La edad del petróleo no se va a terminar con la falta de petróleo. Correcto. Es que en unos años, y tú y yo lo vamos a ver, muchas de las personas que nos escuchan lo van a ver, va a haber un perfecto sustituto del petróleo. Entonces, ya no importa cuánto petróleo tiene, sino que qué tan rápido lo puedes extraer para convertirlo en riqueza y bienestar para tu gente. Ese es el reto que tiene Venezuela. Oye, pero no seas pesimista. Yo aspiro a llegar a ver la época de las energías verdes como principal fuente de energía, ¿vale? No somos tan viejos, José Manuel, no somos tan viejos. Sí, ya, eso es el proceso de reconversión industrial y automotriz. Sí. Entonces, el reto, y con esto se lo leen, el reto realmente de Venezuela es cómo aprovechamos ese petróleo, el poco tiempo que nos queda, para convertir ese petróleo en un motor que apalanque motores alternativos de crecimiento, turismo, frutas tropicales, petroquímica, utilizar la ubicación geográfica, estrategia que tiene Venezuela norte del sur y convertirnos en hub de las Américas, etcétera, antes de que el petróleo tenga un perfecto sustituto y terminemos siendo un país muy pobre con el subsuelo lleno de barro negro que no vale nada. Entonces el problema no es la cantidad de petróleo, sino cuánto tiempo de vida útil le queda a ese petróleo. Correcto, correcto. Estamos claros en eso. Y efectivamente creo que independientemente que tengamos un boom ahorita, nos vamos a quedar con una enorme cantidad de petróleo en el subsuelo en este siglo. Esa es mi opinión y la he mantenido desde el año 99 para acá. Pero bueno, muy bien, José Manuel, muy claro todo lo que has dicho. ¿Quieres agregar algo más, José Manuel? No, está muy bien, Cipriano. Un gusto conversar contigo, muy, muy sabrosa la conversa y
gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti por interrumpir incluso tu actividad, por darnos este tiempo, esta atención y estas explicaciones que han sido muy, muy importantes y muy interesantes. Agradecido, José Manuel, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, hasta pronto y saludos a tu invitado también. Seguro, claro. A Douglas. Un abrazo te manda él también. Gracias. Igual, gracias. Bueno, queridos amigos, radioescuchas, seguidores de Instagram, entonces ahora seguimos nosotros por aquí. Voy a alejar aquí a los seguidores de Instagram un poco la cámara para que Douglas se vea. No puedo ponerla en horizontal porque creo que no se vería igual. O sea, no sé. Vamos a ver si no se pierde la conectividad así, que sería lo ideal. Estamos muy bien. Bueno, fíjense. Sácate un poco más, Douglas, porque si no, no... Ajá, fíjense. Vamos a darle lectura rápidamente a algunos de los comentarios que han llegado para arrancar con Douglas. De todas maneras, Douglas va a estar con nosotros a lo largo de la segunda parte del programa. O sea, que no hay problema si vamos al intermedio y después regresamos. Y bueno, la verdad es que han llegado cualquier cantidad de mensajes. Ok, empiezo con Rafucho, hace 14 minutos. Buenas tardes, Heredia. Interesante el tema de hoy desde Cebucán. Bueno, muchas gracias, Rafucho. Un placer tenerte en la audiencia. Escribe Silva. Siendo Rusia un productor importante, ¿qué podemos esperar? Bueno, creo que José Manuel lo acaba de explicar muy bien. Y además vamos a seguir conversando aquí con Douglas al respecto. Pero José Manuel hizo una clara disección rápida sobre el tema que va más allá de la energía y dijo en qué rubro Rusia es un productor importante. Uno de ellos incluso es el contiene en sí mismo o es el productor del 25% de ese producto que es el cobre a nivel mundial. Dice el mismo Román, escasez, es decir, hambruna de países es lo que viene. Bueno, parte de eso fue mencionado. Habría que ver hasta qué punto llega esa hambruna. Por supuesto, así como se dispara los precios y la escasez, por supuesto, también se va a disparar la productividad en algunos países que tienen un elevado potencial y que hasta ahora no lo habían usado precisamente por la necesidad. Así que vamos a ver las dos cosas. Vamos a ver un estímulo a la creatividad, a la tecnología y a la productividad, y vamos a ver también escasez, inflación y hambruna en las primeras de cambio, ¿no? Dice Rafucho, pues yo también lo veo así. Tenemos nuestras plantas abandonadas. La producción, aunque dicen que aumentará, tiene muchos años de abandono. Hemos perdido mucha capacidad de producción. Absolutamente, Rafucho. Incluso llegamos a estar en un momento determinado por debajo de 500.000 barriles diarios. Llegamos a tener el año pasado el nivel de producción que teníamos para 1941. Así hemos retrocedido en nuestra industria petrolera. Sigue Román. ¿Quién podría ayudar a Venezuela a recuperar la industria petrolera? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ayudarnos a nosotros mismos. Si hubiese aquí habido un cambio político a tiempo, la industria petrolera no hubiera llegado al nivel de destrucción que llegó. Lo que pasa es que lamentablemente esta gente ha logrado la fórmula para atornillarse en el poder y estamos sufriendo las consecuencias de ese problema, ¿no? Dice Rafucho, ¿qué exporta Rusia a Venezuela? No lo sé. En dado caso, aquí está Douglas con nosotros, que el amor sabe la respuesta de qué nos exporta Rusia a nosotros, pero sí sabemos que se han firmado muchos convenios comerciales con Rusia. Hay una fluida negociación con Rusia. Lo único que me consta y desee son armas. Es obvio, ¿no? Aviones Sukhoi, helicópteros, fusiles Kalashnikov. Eso sí lo tengo claro. Tanques, etcétera. O sea, nuestro proveedor de armas de todo tipo, más importante y casi único, es Rusia. Rafucho, Yolanda, bueno, hace unas semanas se comentaba sobre un gran cargamento de fruta y cacao que Venezuela envió. ¿Eso es lo que le damos a Rusia? No lo sé. Buen punto. Ahorita seguramente Douglas nos va a poder aclarar algunas cosas de estas que yo no las sé. Camero, Venezuela tiene petróleo. Mi pregunta a Estados Unidos, ¿bajará sanciones contra Venezuela? Bueno, eso está por verse. Hoy salió un comunicado de la Casa Blanca explicando que no tienen previsto flexibilizar ni quitar ninguna sanción en el corto plazo y que ellos han puesto condiciones muy claras para eso. Y las condiciones tienen que ver con el tema político en Venezuela y la transición a la democracia. Eso es público y notorio. Y de hecho, lo que se ha dicho del lado del gobierno interino es que se aspira a retornar a la mesa de negociación de México precisamente para negociar esas condiciones electorales de cara a un proceso limpio que incluya una elección presidencial lo más pronto posible. Sigue Camero. Venezuela tiene pregunta. Petróleo, mi pregunta es si Estados Unidos hará las sanciones. Ya se lo respondí. Señores, ¿quiénes han sufrido por las sanciones? ¿Ha sido Venezuela? Bueno, eso depende. Yo creo que las sanciones personales y las que congelan bienes y cuentas, etcétera, que son fuentes de corrupción o de gente que está involucrada en delitos, pues están muy bien hechas. Rudy, ya verán, Ucrania será el Vietnam de Rusia. Ese pueblo ama su patria y no quiere volver a un pasado que dejó hambre, muerte y pobreza. Rudy, acompaño tu sentimiento y además mi respeto, mi solidaridad y mi admiración
al pueblo ucraniano, y de manera relevante hay que mencionar a su presidente Zelensky y a su valiente esposa y familia, quienes han dado la cara, se han mantenido allí, han hecho exigencias concretas, han rechazado salir del país en ofertas que le han hecho otras naciones, pero no podemos negar tampoco que la superioridad militar de Rusia es notoria. Entonces, no nos entristezcamos, a pesar de que es una cosa muy lamentable, pero si Kiev cae en los próximos días, que es muy posible que así sea, cuando tú dices que será el nuevo Vietnam de Rusia, es que ese pueblo va a resistir. Y yo estoy seguro que va a resistir. Lo que pasa es que no va a ser suficiente. Aquí Occidente va a tener que mojarse la camisa en esto, va a tener que ensuciarse los zapatos, va a tener que arremangarse, porque si dejan a Rusia seguir actuando, pues se va a apoderar de una parte de Europa del Este y evidentemente va a generar un conflicto de mucho mayor espectro que el que va hasta ahora. Así que si bien el pueblo ucraniano tiene esa madera como para poder resistir y hasta ahora lo ha hecho, pues militarmente Rusia lo puede controlar. El tema es que aquí se haga lo que hay que hacer del lado occidental. Dice Camero, y los venezolanos, el pueblo venezolano es el único que realmente ha sufrido. Cuando se trata de guerras e intereses económicos o políticos, ya sabemos cómo se proyecta el baile. Bueno, esto, yo puedo coincidir que en las guerras las ideologías se apartan, ¿no? De hecho, Rusia y los Estados Unidos e Inglaterra fueron socios, fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial. Estaban unidos en contra de Hitler y realmente tenían intereses, ideologías y concepciones de la vida muy distintas, pero fueron aliados temporalmente, ¿no? Los chinos no tienen la tecnología suficiente para poner en marcha todas las refinerías del país, por supuesto que no. Además, ya explicamos que es un tema complicado. Nuestro petróleo es básicamente pesado y extrapesado. Cipriano, ¿qué me dices de Guaidó? ¿Qué pasó con el dinero que le dieron? Ya expliqué la posición de Guaidó con respecto a esto. Y cuando dice el dinero que le dieron, no sé a qué te refieres. Si te refieres a lo de la ayuda humanitaria, eso ha sido más que explicado, no por él, sino por los Estados Unidos. Nunca, jamás, ningún político, ni ninguna persona natural, o sea, ningún individuo, recibió dinero de ninguna asociación, ninguna fundación y ningún donante para la ayuda humanitaria. Todo se canalizó a través de instituciones y fue dado en bienes. Así que si ese es el dinero que tú te refieres, tienes que investigar un poquito mejor. Igor, ¿y qué opinan de las declaraciones de Biden anunciando que Colombia es ahora su mayor aliado principal, no afiliado a la OTAN? ¿Eso en qué nos afecta? No, disculpa, Colombia es de la OTAN. Y si no ha terminado el proceso, está muy cerca de terminarlo, pero estoy casi seguro que ya Colombia es absolutamente miembro 100% de la OTAN. Y por supuesto, siempre ha sido un gran aliado de los Estados Unidos, siempre, desde hace muchos años para acá, desde que estaban en la guerra conjunta contra el narcotráfico y después siguieron en otras cosas. Y hoy en día es un aliado incluso militar de los Estados Unidos, no solamente económico. Fernando, Rusia estaba apoyando a Venezuela en materia petrolera. Sí, de alguna manera. Saludos a José Manuel. Bueno, ya colgamos con él. Muy claras las explicaciones. Muchas gracias, Fernando. Alfredo, ¿qué vamos a comer los venezolanos si los granos y muchos otros productos importados se encarecen al punto de no poder comprarlos? ¿Cómo está la producción de alimentos en Venezuela? Había estado muy mal en los años 2017, 2018, 2019, 2020. En el 2021, un ligero repunte de la actividad agropecuaria y, bueno, ojalá en este 2022 pueda ser un poco mejor. Gabriel, Biden y Venezuela, ¿cuánto varió este año la política de la Casa Blanca? Bueno, sí, sin duda alguna, lo que acaba de ocurrir es un hecho extraordinario, pero que también le podemos encontrar explicación en las lógicas de la guerra. Ojo, cuidado con esto. Y más aún con lo que acaba de decir José Manuel, con lo cual es clara la conclusión de que esto puede ser un conflicto que se puede extender en el tiempo de manera casi que indefinida. Gabriel, ¿el interés prela siempre en economía, en geopolítica? Pues parece que sí, estimado. A pesar de que yo creo que aquí el valor superior que va a estar en juego, en definitiva, es el de la libertad. Y Carmen, con esto terminamos. Arrancamos, saludamos a Douglas, vamos al corte y volvemos toda la segunda parte con Douglas. Hola, es para preocuparse porque una guerra es una guerra, puede traer miseria, hambre y muerte. Esto puede afectar completamente al planeta porque somos una unidad en la Tierra, vivimos todos. Totalmente de acuerdo, Carmen, y qué más quisiéramos que esto jamás hubiera ocurrido. Esto es una guerra absolutamente innecesaria, además no provocada por Ucrania, sino que responde a los sueños grandilocuentes, trasnochados y obsesivos del señor Putin, que se formó como un agente de la KGB y que cree estar destinado a volver a crear a una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como la que existió en el siglo pasado. Vamos entonces a saludar aquí a nuestro amigo Douglas Becerra, economista, profesor. Una palabra de saludo de parte de Douglas, porque a las 5:30 tenemos que hacer el corte y volvemos con Douglas. Buenas tardes, un saludo a los radioescuchas de este prestigioso programa conducido por Cipriano Heredia,
gran amigo y excelente jugador de dominó. Muchas gracias, Douglas. Usted es el campeón en eso. Ah. Bueno, muy bien. De regreso, queridos radioescuchas, estamos aquí en la cabina del estudio de Radio Sintonía 1420 AM con el economista y profesor Douglas Becerra. Hemos hecho ya la introducción del tema largamente. Estuvimos hablando con José Manuel Puente en la primera parte del programa. Leímos buena parte de los mensajes. Entró uno en el intermedio, que es el único que voy a leer ahorita antes de darle la palabra a Douglas, que apenas ha podido saludar. Dima nos dice, Rusia podría usar armas químicas en Ucrania, dijo la Casa Blanca. Terrible anuncio. Ojalá no se llegue a eso. Eso ya pondría a Putin en una magnitud que ya se la ganó, pero ya de genocida psicópata, ¿no? El mundo tendría que reaccionar obligatoriamente frente a un hecho así, como creo yo está obligado a reaccionar frente a lo que está ocurriendo. Douglas, los micrófonos son tuyos. Bueno, buenas tardes. Venimos a hacer ciertos comentarios con respecto a las implicaciones de, voy a utilizar el término, invasión de Rusia-Ucrania, para no utilizar el término de operación militar especial o guerra que planteó Turquía. En general, obviamente, nosotros venimos desarrollando una economía que cada vez se fundamentaba más en los flujos de comercio internacional, sobre la idea de las ventajas comparativas. Desde hace aproximadamente, vamos a decir, 2 años o 3 años, se han hecho ciertas observaciones a lo que de alguna manera implicó a nivel social estos flujos comerciales y el desarrollo de las teorías de las ventajas comparativas. En tanto de que los Estados Unidos le transfirió a China gran parte de su tecnología basado en la idea de un libre comercio abierto entre el mundo. Este conflicto tenemos que analizarlo en dos aspectos. Primero, la fotografía que tenemos. Tenemos dos semanas de guerra y cuáles serían sus implicaciones económicas a largo plazo. A corto plazo, bueno, uno puede plantear los cambios de precios relativos en los commodities o los cambios de precio en los commodities. Los bienes. Sí. Sí, lo que se llama bienes, gracias para por que la gente gracias, lo entienda, sí. Sí, gracias por el comentario. Por ejemplo, antes de venir, yo saqué la página en Invest.com, una página que informa o lleva la cotización de las finanzas internacionales. Y es interesante poder afirmar o poder decir que en los últimos 3 años, los bienes que más han subido de precio básicamente son alimentos. En particular, el precio del bien que más se ha incrementado en estos últimos 3 años es el trigo, que ha subido de precio a nivel internacional 156% en los últimos 3 años. El segundo precio que ha subido, ha sido el café y el tercero, el maíz. Es importante resaltar que el precio particularmente del trigo y el maíz subió considerablemente en el último año en un promedio del 30% en comparación a lo que podría ser, vamos a decir, el oro, que apenas creció un 12%, o la plata, que es muy representativa de los mercados internacionales. ¿Cuál es la razón de eso, Douglas? De que el trigo y el maíz hayan sido los dos productos que más han subido de precio. Hay una discusión en finanzas y en economía que es muy interesante. Si los mercados son eficientes. O sea, cuando hablamos de eficiencia de mercado, es que todos los agentes del mercado o el mercado se adelanta a los acontecimientos. O sea, los mercados internacionales están tan poblados, o sea, son infinitas gente que estudia ese mercado y analiza cada uno de los productos. Particularmente, uno puede decir que el mercado de alguna manera se adelantó a la guerra. Y se adelantó a la guerra principalmente en el caso del trigo, porque Ucrania es uno de los mayores productores de trigo a nivel mundial, produce aproximadamente el 15%, poco menos del 15% de la producción mundial. ¿Eso querría decir, por ejemplo, que Ucrania, previendo la posibilidad de que Rusia lo invadiera, empezó a almacenar grandes cantidades de trigo que dejaron de salir al mercado internacional, por ejemplo? Por lo menos ahorita, en este momento, sí. Ucrania prohibió el trigo, pero nótese que la CIA hace aproximadamente 4 meses informó que Rusia tenía planes de invadir Ucrania. Sí, sí, claro. Entonces, hay gente que está siguiendo esos mercados detenidamente y asimiló esa información. Claro, pero eso es reciente. Tú me estás hablando de data del año pasado.
de hace 3 años. O sea, porque el tema... O sea, fue entonces un... Aquí hay un punto, lo que pasa es que nos saldríamos un poco del tema económico. Este conflicto, o esta invasión tiene una génesis genética. O sea, tienes el caso de Chechenia. Sí, tienes el caso de Chechenia en el año 2008. Tienes el caso de Georgia en el año 2011. Tienes el caso de Crimea en el 2014. Entonces ya había como cierto patrón de comportamiento, vamos a decir, de Rusia, para no decir de Putin. Entendido. Entonces, sí, entendido. Bueno, lo cual querría decir entonces que lo que el mercado previó, el mercado reaccionó, mejor dicho, porque el mercado no es una persona, el mercado es el conjunto de los compradores y los vendedores de un mismo bien. El mercado reaccionó ante lo que veía posible de que iba a ser una eventual confrontación en la cual una buena parte del trigo que producen Rusia y Ucrania podría estar fuera del mercado internacional, por decirlo así. Sí, pero no solamente eso, sino que se va acomodando en todos los aspectos o busca su reacomodo en todos los aspectos. Por ejemplo, llama la atención que en el último mes el crecimiento del precio del oro, que es un refugio de valor y un activo por excelencia en momentos de conflicto, subió significativamente de precio. O sea, pasó, llegó a casi a los $2,000 la onza. Wow. de 1,700 hace 3-4 meses, de 1,700. Y es interesante porque esa alza no ha sido visto en las criptomonedas. Se pensaba que las criptomonedas, parte de la venta de la idea de las criptomonedas, es reserva de valor. Pero el mercado ha sido más conservador y ha buscado refugio más en el oro que en las criptomonedas. O sea, sería mucho más maduro como inversión. Okay. Douglas, en función de lo que estábamos hablando con José Manuel, ¿qué otra cosa prevés tú aparte de estas cosas evidentes que ya empiezan incluso a ser cuantificables, ¿no? Porque el alza del crudo ya es cuantificable, el alza de la gasolina ya es cuantificable, del gas también. Tú mismo estás mostrando aquí una tabla de cuánto crecieron los precios de determinados productos. José Manuel nos habló de lo importante que era Rusia en cuanto a ciertos rubros. Uno de ellos donde incluso ocupa el 25% de la producción mundial. Ya sabemos más o menos entonces en cuanto a esto, qué es lo visible, por dónde van los tiros. Ahora, ¿y lo que no estamos viendo? ¿Por dónde te irías tú? Lo que no estamos viendo es lo que se denomina, o que no se ve claramente, lo que se denomina economía externalidades. Son elementos que afectan el precio, pero no directamente. El primer punto que tenemos que tener claro, o sea, que el mundo amaneció con una realidad. O sea, la realidad es la posibilidad de un conflicto global. No estoy diciendo que se dé, sino que existe una posibilidad. Sí, están en la misma. Nosotros vivimos 80 años, que sería el periodo más largo de la humanidad, de paz global. Hemos tenido N conflictos a nivel regionales, pero no son globales. Pero el mundo vivió durante casi 80 años un periodo de paz global prácticamente interrumpido. Entonces nos dimos cuenta que eso a veces no es claro que se pueda sostener en el tiempo. Existen realidades. Y vamos a decir, espero que nunca llegue un conflicto global, pero sí va a afectar la política de Rusia. La política de Rusia no solamente con Ucrania, va a afectar lo que se llama los flujos de comercio internacional. Ya eso está planteado en forma clara desde el punto de vista de las sanciones que está aplicando Europa a Rusia, pero también el mundo va a buscar nuevos flujos de comercio internacional y la idea de las ventajas comparativas, o sea, de la eficiencia en el comercio, creo que de alguna manera se le va a poner ciertas observaciones. Entonces los países van a tender a un poco más a las producciones nacionales, a tratar de conseguir aliados de largo plazo. Yo creo que se va a regionalizar mucho la producción. Sí. Se va a regionalizar muchísimo. Sí. Muchísimo. Hay un punto que no hablé, que no mencioné, quizás por la rapidez del programa y también tú. Ahorita le vamos a dar entrada por sí. Instagram nos han escrito también bastante. ¿Qué es el efecto que ha tenido sobre el euro? O sea, un aspecto que se planteaba a nivel de finanzas internacionales era la depreciación del dólar que se venía dando de forma consistente. Pero básicamente desde diciembre a la fecha realmente es el euro que se ha depreciado porque obviamente está en el área de influencia de Rusia. Entonces, por ejemplo, podemos decirlo, en diciembre
un euro costaba casi 1.5 dólares. Y ahorita un euro está en 1.1. O sea, esa quizás los radioescuchas no presten atención financieramente a ese 0.5%. Pero esa es una depreciación importante para Europa desde el punto de vista del poder adquisitivo de su moneda. O sea, han perdido por lo menos, la moneda ha perdido, bueno, tendría que calcularlo como 10% en aproximadamente un mes, que no se ha mencionado mucho en la parte del comercio internacional. Obviamente, en la medida que tú estés más cerca de Rusia, tú te vas a ver afectado en mayor medida por no solamente las sanciones, sino el peligro que representa, en este caso, no Rusia, sino Putin y la política que puede impulsar Putin dentro de Rusia. Entonces, eso lo tenemos. Bueno, muy bien. Vamos a darle aquí lectura a algunos comentarios. Douglas, nos dice el amigo Rodrigo Felizola, saludos doctor y amigo, muchas gracias Rodrigo, saludos para ti también. Aquiles, mi sobrino ahijado, dice hola padrino, tú lo conoces Douglas, saludos Aquiles. Mucha gente saludando aquí, nuestro común amigo Raúl Rafali, un abrazo Cipriano, siempre interesante escucharte, gracias Raúl, un abrazo para ti, por la democracia. Así es, gran luchador nuestro amigo Raúl. Rodrigo Felizola nos manda un saludo. Nancy Suárez se pegó la conexión. Hay muchos saludos aquí. Carlos Lander dice algo interesante. Los países siguen imprimiendo billetes como quieren. Y más con esta guerra. Más perfecto, imposible. Bueno, Carlos, yo voy a dejar que Douglas te responda eso. Pero si bien puedo coincidir contigo que en una coyuntura como esta se va a emitir mucho dinero inorgánico, que no necesariamente es impreso, eso era antes cuando en la economía básicamente se transaban los bienes a través de billetes y monedas, lo que ahorita básicamente el dinero es a través de transferencias bancarias, igual se emite, pero no se imprime. Lo que te quiero decir es que si bien yo puedo estar de acuerdo en que eso va a pasar, y en Venezuela tiene mucho tiempo pasando, lo que no entiendo muy bien porque tú dices más perfecto imposible, porque eso es lo que trae inflación. O sea, la causa más directa y eficiente de la inflación es la emisión de dinero inorgánico, no, que no tiene como contraprestación ningún bien, ningún dólar, ninguna divisa, ningún nada, oro ni nada por el estilo. En dado caso, le voy a pedir a Douglas que comente tu reflexión. Antes voy a leer el comentario de Nancy Suárez. Maduro quedó como un jugador atrapado entre dos bases por estar con Putin y con Biden a la vez. Interesante reflexión. Sí. Porque hace una semana se estaba rasgando la vestidura por Putin. Luego recibe a los americanos aquí el sábado, inmediatamente libera a dos exgerentes de Citgo, dos exdirectivos de Citgo que estaban presos. Después anuncia que va a abrir un periodo de diálogo, de entendimiento. Después sale anunciando ayer que va a aumentar la producción este año 2022 a 2 millones de barriles diarios, cosa que yo veo difícil. Pero si viene mucha inversión extranjera, evidentemente sería teóricamente posible. Pero al mismo tiempo que está haciendo eso, Maduro, ayer el señor del reality show de los miércoles salió diciendo que él no le retira el apoyo a Putin, que sigue apoyando a Putin. Y hoy vimos a la vicepresidenta del régimen reunida con el canciller ruso en Turquía. Entonces pareciera ser que el régimen está jugando efectivamente, como dice Nancy aquí, a nadar entre las dos aguas. Como dice Nancy, quedó atrapado, pareciera, entre dos bases. Vamos a ver si eso es posible, jugarlo en un conflicto como ese. Yo creo que no. Yo creo que en un conflicto como este tú a lo mejor te puedes quedar neutral, como muchos países lo han hecho históricamente en muchos conflictos. Pero jugar a los dos bandos a la vez, a mí me parece que eso es imposible. En todo caso, ya lo vas a comentar. Douglas, sí, saluda a María Calle, saluda a Jacqueline Quintero, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Dale, Douglas. Entonces, estamos aquí comentando. Tú hiciste una excelente introducción con respecto de lo que nosotros importamos de Rusia. Yo te iba a decir... Armas, básicamente. Sí, básicamente armas, pero también tenemos que plantear la posibilidad abierta de servicios militares. Cuando hago servicios militares, se dice que Rusia maneja un grupo de mercenarios que se denomina Wagner. Hay una periodista de apellido Arellano del país de España que afirma que Nicolás Maduro no cayó en el 2018 porque habló con Putin y trajeron miembros del grupo Wagner aquí a Venezuela. Obviamente aquí hay una presencia rusa, se ha comentado
por los pasillos, en todos lados, que hay ya bases militares rusas y obviamente esos tienen un objetivo perfectamente claro en dado caso que el conflicto escale. Ojo, y no solamente por los pasillos. Gente como el general Figuera, que está asilado en Estados Unidos, ha dado hasta coordenadas. Y el presidente Duque de Colombia lo ha reafirmado, que ellos tienen suficiente información de actividad militar rusa en Venezuela. Sí, bueno. Entonces, es difícil, como tú planteabas, sobre esa, con fuerzas militares rusas aquí en Venezuela, jugar a esos dos bandos. Es muy, pero muy difícil. Yo me voy a decir una indiscreción. Mendoza Potelá, que fue nuestro embajador en Rusia, con Chávez, que era mi vecino de cátedra. Y experto petrolero. Experto petrolero, Mendoza Potelá. Digo que menos mal, esto lo decía, no lo decía oficialmente, menos mal que uno está en la órbita norteamericana, porque ni con los chinos, ni con los rusos, tú te puedes mover ni siquiera para los lados. Los americanos creen en leyes, creen en contratos, pero los chinos y los rusos no lo creen. Entonces ellos pueden mover otro tipo de tuercas, vamos a decirlo así. Palabras de Mendoza Potelá. Embajador nuestro. Lo que tú quieres decir indirectamente es que si para Rusia esta gente termina siendo catalogada de traidores, no tendrían miramiento en hacer cualquier cosa con él. Este programa fundamentalmente es economía. Es economía, bueno, pero ya tú te metiste, sí, tú sabes, Cipriano, que lo hemos comentado, yo tengo una tesis muy clara, o sea, dada mi experiencia en el sector petrolero, en los ministerios, en Petróleos de Venezuela, el Ministerio de Energía y en el Ministerio de la Vivienda, y mi cercanía al Ministerio de la Defensa, en la cual yo afirmo que estamos conquistados por los cubanos. Entonces, la presencia de Rusia aquí en Venezuela, yo siempre se lo dije a Cipriano, era para apoyar el régimen cubano, porque si Venezuela caía, cae el régimen cubano. Sí, entonces, sí, bueno, estamos en una dinámica geopolítica muy compleja. Pero hay un punto que es importante. Yo particularmente, no me encuentro tan claro alzas descomunales, a menos que se complique el conflicto de los precios de la energía y eso, porque sea lo que sea, siempre hay una oferta. Lo que sí va a venir es un carecimiento de los productos y básicamente el valor del trabajo como mercancía va a disminuir. Y para nosotros, economías tan pobres, nos hace más pobre este conflicto. La guerra tiene costos económicos, fundamentalmente a nivel de la incertidumbre y los costos que genera financiar una guerra. Las guerras son muy, pero muy caras. Oye, bueno, Douglas, muchísimas gracias. Yo quiero dar las gracias también aquí a la gente que se está conectando, aunque ya estamos terminando. Muy agradecidos por todos los comentarios que nos hicieron. Tuvimos en la primera parte del programa a nuestro amigo José Manuel Puente, conocido economista, profesor de IESA, de la UCB, profesor en Oxford. Y hemos tenido aquí en el estudio, ustedes lo acaban de escuchar, al también profesor y economista Douglas Becerra. Hemos tenido un buen intercambio de ideas y un manejo de la información importante, porque las guerras no son solamente conflictos políticos y militares, sino que también generan consecuencias económicas. Y a pesar de que fue inevitable caer en el tema político varias veces, pues hemos tratado de brindarles a ustedes un enfoque sobre la nueva geoeconomía que está generando este conflicto entre Rusia y Ucrania, que amenaza a Europa del Este de manera especial, pero a la humanidad en general, para que entendamos todos cuáles pueden ser las consecuencias económicas que esto puede traer en el corto, mediano y largo plazo. Y creo que es importante hablar del mediano y largo plazo, porque si algo quedó claro de esta conversación de hoy es que pareciera ser que este conflicto pudiera prolongarse más de lo que nosotros imaginamos en este momento. Y eso explicaría por qué las grandes potencias parecieran estarse preparando para un conflicto de varios años. Y eso tiene, por supuesto, muchísimas, pero muchísimas implicaciones económicas. Así que bueno.